En este vídeo voy a diseñar una copa a partir de su perfil y emplear modificador de revolución para poder completarla. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser entramos en el modo objeto, en modo edición, y vamos a borrar todos los vértices, para tener un objeto vacío. A continuación, vamos a la planta y vamos a marcar el primer punto en este eje para que nos facilite el sistema de revolución. Entonces, hago con control y con ratón, marco el punto y ya lo tengo preparado para hacer el objeto de revolución. Vamos a añadir el modificador, que va a ser un modificador, este screw, y lo que nos está haciendo es generar el objeto de revolución a partir de este punto. Bueno, vamos a pedirle también que nos haga un merge del primer punto, del último, y a continuación, pues nada, vamos a empezar a levantar el perfil de la copa. Bueno, vamos a añadir otro punto aquí. Por aquí otro, aquí otro. Vamos haciéndolo de esta forma. Vamos a hacer hasta aquí. Y ahora vamos a dejar un poquito más de espacio para ir girando, dibujando un poco el contorno que queremos para la copa. Vamos a suponer que queremos este que sea bastante recto. Pues lo hace simplemente haciendo una extrusión en el eje Z de ese punto para tener un tramo ahí bastante recto. Ahí. Y si acaso vamos a meterlo un pelín. Eso es. Y a continuación, para hacer la cara interna de la copa, vamos a seleccionar los puntos. Selecciono desde ahí hasta este otro punto. Aquí. Eso es. Hasta aquí. Y vamos a generar bueno, este no le voy a quitar. Este le quito. Y vamos a generar la cara interna simplemente. Vamos a poner el modo wireframe. De momento no me interesa mostrar el modificador en edición, con lo cual lo voy a quitar ahí. Y simplemente lo que voy a hacer es hacer un duplicado y acercarlo hacia el eje. Simplemente moviéndolo en el eje X. Es decir, Shift D para duplicar. Y ahora en el eje X lo desplazo. Bueno, pues la cantidad que más o menos quiero darle. Voy a escalarlo un poquitín. Eso es para que. Bueno, no mucho. Mejor no lo escalo. Mejor no lo escalo, simplemente lo que hago es utilizar esta zona tan fina. Vamos a ajustarla un poquito moviéndolo con el grab. Que se está volviendo loco el ratón. Y aprovechamos ya para cerrar lo que es el fondo de la copa, que va a ser ahí. Hacemos con control, botón derecho. Ahí está.
para asegurarnos que tiene coordenada x, 0, podemos hacer zoom y podemos hacer un graph y llevarlo exactamente al punto 0. Bien, nos falta cerrar esta parte de aquí arriba, que lo vamos a hacer simplemente tomando estos dos puntos, estos dos, y haciendo un fill. Vamos a añadir entre ellos un punto más, control R, para darle un poquito de redondeo arriba, obligarle. Vamos a moverlo. Eso, es así. Bueno, pues ya tengo el perfil de mi copa. Ya puedo mostrar cómo queda. Y ahora ya darle un poco de calidad. No sé si me falta la parte final. Sí, la parte de abajo también me falta. Vamos a verlo. Me falta llevar esta coordenada al origen también. Hacer control, botón derecho, al origen. Eso es. Podemos asegurar los dos puntos al origen simplemente obligando los dos a que haga un snap to grid. Selection to grid. Eso es. De esta forma obligamos a que esté exactamente en el cero. Bueno, pues una vez que podemos salir del modo edición, ver nuestra copa, vemos también que quizá esto sea demasiado grande. Bueno, pues entramos de hacer el modo edición y lo acercamos un poquito. Cogemos estos dos puntos y vamos a hacer un graph en el eje X. Por ahí parece que queda mejor. Salimos, eso es. Tenemos ya preparada nuestra copa y ahora podemos ir pidiéndole un poco de calidad. Vamos a pedírselo al modificador. El modificador le hemos pedido 16 pasos, pues podemos aumentar el número de pasos y pedir también que nos haga el suavizado. Lo vemos en modo sólido y queda bastante curioso. Podemos todavía vamos a quitar este. Y vamos a aplicar otro modificador de suavizado, que es el subsurf, con un par de pasadas, o tres, ahí, y ya nos aseguramos que queda bastante completo. Bueno, lo único que nos queda es ajustar las medidas para poder imprimir. Entonces tengo aquí el objeto, vamos a medir cuánto nos mide de alto. Desde aquí hasta aquí tenemos que son 12 metros, porque la unidad por defecto. Pero tenemos que cambiar las unidades, como hemos explicado en otros vídeos. En las unidades vamos a verlo en milímetros y por tanto vamos a hacer una escala de 0,001. A un milímetro. De esta forma ahora nos dice ya que tenemos 12 milímetros de copa. 12 milímetros, que es un centímetro y medio. Bueno, todavía se nos queda pequeña. Lo que vamos a hacer es simplemente la escalamos. Vamos a escalar y la escalamos por 10. Escalamos por 10. 10. Bien. Y ahora vamos a medir ahora, cogemos esta medida, la llevamos arriba, bueno, y eso, mide como 120 milímetros, es decir, 12 centímetros. Ya lo tenemos preparado para poder imprimir, exportar esta figura. Vamos a ver, este de aquí la podemos exportar en formato STL. Decimos que la selección, la escala no hace falta que la cambiemos.
y vamos a ponerle aquí copa. Copa, la exportamos. Podemos comprobar la figura aquí en VueSTL, por ejemplo, o también en Slicer. Vamos a Slicer, quitamos la figura que tenemos y añadimos nuestra copa. Y nos confirma las medidas. Está generando perímetros, puesto que es una copa que ha llevado, bueno, tiene muchas capas de suavizado, pues le va a costar un poquito generar los perímetros, pero lo hará enseguida. Bueno, esto es así como queda. Vamos a ponerlo en grande. Y lo que más nos interesa es ver cómo queda el preview. Cómo va echando el material, cómo va soportando el material y va generando la copa. Bueno, una vez que hemos hecho esto, simplemente hemos comprobado las medidas, le damos a exportar al G-Code y tendremos el archivo listo para poderse imprimir. Recordamos, confirmamos que tenemos puestas las preferencias de la impresora, en este caso es la de alta velocidad, vamos a poner de alta velocidad y eso. Bueno, en este vídeo lo que hemos hecho ha sido modelar una copa, pero partiendo de su perfil, empleando los modificadores de este de aquí, de Screw, y luego suavizando con una subdivisión.